El objetivo de la siguiente práctica es aplicar celdas mixtas para obtener un informe de utilidades. Aquí tenemos una imagen referencial, como ejemplo 1. Aquí nos indica las consideraciones para cálculo del trimestre octubre, noviembre y diciembre. Además, un ejemplo 2 nos pide calcular estas utilidades referente a un tipo de cambio. Con estas pautas que nos indica la guía de prácticas de su Excel, en el módulo Excel básico, vamos a desarrollar nuestro ejemplo. Partimos de un concepto: celdas mixtas administran datos a tablas de doble entrada. Es decir, fila y columna. Este concepto lo vamos a demostrar a continuación. La empresa Transporte Vial Perú, en base a estos datos de sus trabajadores como transportistas, a Víctor, Juan, Carlos, Jorge, hasta Ricardo, de acuerdo a una categoría, de acuerdo a las regiones, tienen acumulados. El primer acumulado, por ejemplo, como referencia, es 59.204. En base a este acumulado, queremos calcular el monto para octubre, que es 1.45%, para noviembre 1.23%, y para diciembre 1.67%. Esta operación sería multiplicar esta fila por esta columna. Aquí vamos a aplicar el concepto de celdas mixtas. Al pulsar F4 tenemos la celda relativa absoluta, tenemos una celda mixta como columna, una celda mixta como fila y una celda relativa. Para nuestro siguiente ejemplo, como D10 es nuestra fila, esa sería su simbología, mixta de fila, y E9 nuestra celda mixta de columna. Al pulsar F4, esto sería su contenido como mixta de columna. Al pulsar Enter, obtenemos esta respuesta, del cual, al hacer un arrastre de mouse, tendríamos nuestras copias. Y con una sola fórmula podemos completar todos estos datos como proyección de utilidades. Nuestro total de utilidades sería una sumatoria en base a esta fila, a este rango. Y al hacer nuestra copia completamos nuestra tabla. En nuestro segundo ejemplo se nos pide ahora, también en base a celdas mixtas, hacer un cálculo de estas utilidades a un tipo de cambio como dólar, euro y libra esterlina. Con estos montos que indica, para nuestro ejemplo vamos a dividir este monto en soles hacia este tipo de cambio orientado en dólar. Buscamos ahora las simbologías para fila y columna. Al pulsar F4, esta es la simbología de mixta para fila, y acá buscaría la simbología para mixta de columnas. Copiamos. De esta forma completamos nuestro contenido. Sombreamos este rango y ahora se le asigna su tipo de simbología como moneda, en este caso libra esterlina,
sombreo este rango para euros y sombreamos este rango para la simbología de dólares. Si no figurara en este listado la simbología dólar, me marco más formato de contabilidad y en símbolo voy a buscar la simbología dólar. Al aceptarlo, de esta forma culminamos nuestro ejemplo orientado a la aplicación de celdas mixtas para completar tabla de doble entradas orientados a filas y columnas.